Hola a todos y bienvenidos a Biografías de Ficción. Ya saben, su canal de YouTube donde elegimos personajes ficticios y hacemos una cronología, una biografía, una vida y hechos como si hubiera existido. Solemos elegir personajes de novelas, de series de televisión, de películas, de videojuegos o incluso de cómics. Bien, hoy vamos a hacer la biografía ficticia de Samuel Drake. Bien, pues les voy a dar 5 segundos para que se suscriban a mi canal. Ya saben que a ustedes solo les cuesta un solo clic, pero a mí me ayudan mucho para seguir haciendo vídeos. Muchas gracias. Bien, Samuel Sandrake, nacido como Samuel Morgan, es el coprotagonista y un personaje jugable menor de Uncharted 4, el desenlace del ladrón, y también aparece como protagonista secundario de Uncharted, el legado perdido. Es un ladrón profesional y cazador de tesoros, además de hermano mayor de Nathan Drake. Inicialmente se pensaba que había muerto durante una fuga de la prisión, 15 años de los eventos del juego e incluso antes de los eventos de los otros juegos de la serie, pero regresa para buscar la ayuda de Nate para encontrar el tesoro perdido de Henry Avery. Sam es interpretado por Troy Baker. Samuel Morgan, nacido de Cassandra y un padre no identificado, tiene entre 4 y 5 años más que Nathan Drake y a la edad de 10 años su madre había sucumbido de una enfermedad fatal o se había suicidado, no se aclara, y él y su hermano Nathan fueron entregados al Estado por su padre. Esto los llevó al hogar de niños de San Francisco, donde las monjas le enseñaron latín a él y a su hermano. En su tiempo allí desarrolló un sentido de la aventura y se involucró en actividades delictivas que luego lo obligaron a abandonar el orfanato. A la edad de 18 años había encontrado un trabajo para mantenerse a sí mismo y a su hermano. De vez en cuando y en secreto visitaba a Nathan en el orfanato hasta que tenía suficiente dinero para comprar una motocicleta. Una noche visitó a Nathan para informarle que había encontrado dónde se habían vendido los diarios de su madre. Él y Nate fueron al lugar donde se vendían los diarios, una mansión, y entraron en el al interior forzando la puerta. Los hermanos encontraron los diarios de su madre, pero luego se enfrentaron a la anciana propietaria de la mansión. La tensión se alivió cuando Sam reveló que su madre era Cassandra Morgan, quien solía trabajar para la anciana antes de morir. La anciana le dio a Nathan el diario de su madre, creyendo que podrían terminar lo que su madre había comenzado. Antes de que pudiera llamar a la policía, que había respondido al robo, la anciana enfermiza falleció. Después de escapar de la policía, Nate se dio cuenta de que no podían volver a sus vidas. Sam sugirió que dejaran sus vidas anteriores y comenzaran una nueva con nuevas identidades. En honor a la creencia de su madre de que Sir Francis Drake tenía herederos, él y Nate adoptan Drake como apellido. Sam creía que tanto él como Nate estaban destinados a hacer grandes cosas, aunque inicialmente no sabía exactamente qué. Decide dedicar su vida a terminar el trabajo de su madre y convence a Nate de que se una a él. A lo largo de más o menos los años 90, de la década de los 90, Sam y Nate se mantuvieron unidos y se embarcaron en varias aventuras y expediciones mientras viajaban juntos. En un momento, sin embargo, Sam terminó en prisión en algún lugar, dejando a Nate solo en Cartagena, Colombia, para buscar el astrolabio que pertenecía a Sir Francis Drake, donde conoció a Víctor Sullivan. Sam finalmente se hizo amigo de Víctor, aunque a diferencia de su hermano, que nunca confió en él, los dos mantuvieron una alianza incómoda ya que a menudo no se encontraron cara a cara en varias ocasiones. Según Samuel, se sugiere de que Víctor puede haberle traicionado en el pasado. En 1999, Sam y Nate ayudaron a Ray Tatler a intentar localizar el tesoro perdido del Gunsweith Heist, realizado por el capitán Henry Avery, que se estimaba en unos 400 millones de dólares. Para llevar a cabo su búsqueda necesitaban acceder a un fuerte centenario en una cárcel panameña que en el pasado había albergado a Barnes, un compañero de Avery. El trío logra la entrada a la torre con la ayuda del alcaide corrupto Vargas, a quien Rafe había sobornado. Nate le dice a Vargas, sabiendo que están detrás de una gran suma de dinero, después de leer una nota dirigida a Nate y le exige una parte del botín. Sam, Nate y Rafe se dirigen a la lavandería para
ver una cruz que Nate encontró en la celda de Vance. La cruz, en lugar de representar a Jesús, se parece al ladrón penitente crucificado a su lado, San Dimas. Sam declara que hay una catedral de San Dimas en Escocia, cerca del último lugar de descanso de Avery. Cuando van a querer salir de la cárcel, son emboscados por una pandilla de presos, uno de los cuales había tenido un altercado con Nate. Luchan antes de ser rescatados por Vargas, quien los lleva a su oficina. Él los regaña por intentar sacarlo del círculo y exige una compensación del 50% del tesoro. Sin embargo, lo rebajan al 25%, ya que nunca obtendría el tesoro solo. A pesar de llegar a un acuerdo, aunque de mala gana, Reid mata a Vargas con una navaja. Vargas logra disparar su arma alertando a los guardias cercanos. Los hermanos y Reid comienzan su plan de escape, aunque ahora con los guardias en alerta máxima. Una vez que llegan a un edificio alto que los separa de la libertad, un poste se derrumba por el peso de Nate mientras atraviesa los tejados. Separado de Nate y Reid, Sam salta y Nate lo coge. Cuando Nate levanta a su hermano, 3 balas consecutivas alcanzan a Sam en la espalda. Horrorizado, Nate observa cómo Sam tose sangre antes de quedarse inerte y caer, aparentemente hacia su muerte. Nate se va de mala gana con Reid. Sam, sin embargo, sobrevivió a los disparos y la caída. Los guardias lo llevaron a la enfermería, lo trataron y lo devolvieron a su celda. Los guardias también bloquearon los intentos de Nate de llegar a él, enviándole pistas que le hicieran creer que Sam murió y en represalia por la muerte de Vargas. Después de 15 años, Sam fue liberado una vez que Rafe, que todavía estaba buscando el tesoro de Avery, descubrió que aún estaba vivo. Después de sobornar al alcaide para que dejara en libertad a Sam, los dos trabajaron juntos durante 2 años, recorriendo cada centímetro de la catedral de San Dimas en Escocia. Sam esperó el momento oportuno, asegurándose de tener todas las pistas que Reid necesitaba antes de traicionarle y robar su trabajo y desaparecer. Una vez que sentó las bases y descubrió una segunda cruz de San Dimas para subastar a través de internet, Sam fue a buscar a Nate. Sam lo encuentra en su lugar de trabajo temprano una mañana, sorprendiendo y maravillando a su hermano. Después de ser obsequiado por las hazañas de Nate, Sam le miente a Nate diciéndole que está en serios problemas con un excompañero de celda y sádico señor del crimen llamado Héctor Alcázar, quien quiere la mitad del tesoro de Avery a cambio de sacar a Sam de la cárcel. Con un plazo de 3 meses, Sam insiste en que necesita la ayuda de su hermano y Nate inicialmente se niega, citando que está retirado y que Reid ha pasado los últimos 15 años buscando el tesoro y no lo ha encontrado. Sam revela que ha localizado la llave para encontrar el tesoro, otra cruz de San Dimas. Nate intenta convencerlo de que use uno de sus contazos, aunque Sam dice que solo confía en Nate. Nate al final cede y sale de su retiro para ayudar a su hermano. Primero se dirigen a Rossi Estate en Italia, donde se lleva a cabo la subasta del mercado negro. Después de infiltrarse en el complejo y reunirse con Victor Sullivan, descubren que la cruz ya está en oferta, lo que los lleva a creer en que el orden del lote ha sido cambiado. Al llegar a la conclusión de que necesitan robar la cruz, a plena luz del día, Sam sugiere apagar las luces. Al llegar a la conclusión de que necesitan robar la cruz a plena vista, Sam sugiere apagar las luces para que puedan hacerlo al amparo de la oscuridad. De acuerdo y decidiendo de que Sam debería ser quien la robe, el trío consulta sus planos de la propiedad y divide sus responsabilidades. Sam se disfrazará de camarero para acercarse a la cruz sin despertar sospechas y Nate se dirigirá a la torre celular para apagar las luces. Nate le roba a un sumiller una tarjeta y la usa para abrir una puerta cerrada electrónicamente. Sam y él se adentran más en el edificio mientras Sally permanece en el salón de baile como vigía. Después, Sam y Nate se escabullen a través de las rejillas de ventilación y los cuartos de almacenamiento y terminan fuera. Después de que Nate baja una escalera para que puedan subir, un camarero sale a fumar y lo ve. Sam lo deja inconsciente y lo arrastra adentro para coger su uniforme. Mientras Sam, debidamente disfrazado, regresa al salón de baile y se sitúa cerca de la cruz, Nate continúa hacia la sala de generadores. Finalmente corta la luz y Sam toma la cruz segundos antes de que se enciendan las luces de emergencia.
Sam escapa con Sally y en el camino se separan para que Sally pueda buscar el coche. Atravesando los tejados y encontrando a Nate bajo el ataque de guardias armados, Sam le lanza un arma y le dice que se reúnan en el salón de baile. Más tarde, Nate hace su entrada rompiendo una ventana y juntos Sam y Nate se abren camino a través del salón de baile y salen por la puerta trasera, saltando en el coche que traía Sally. De vuelta en su hotel, Sam rompe la cruz de San Dimas con un martillo y primero les parece como que está vacía, como la primera cruz, pero luego se ve un trozo de pergamino enrollado escondido en el interior. En el papel hay inscrita una imagen de una lápida y una frase en latín. Al darse cuenta de lo que están buscando, todavía está en Escocia, pero no donde Wraith ha estado cavando, el trío hace planes para ir allí. Cuando Nate sale al balcón para llamar a Elena y mentir sobre dónde se dirigen, Sally y Sam hablan de él. A Sally le preocupa que Sam esté interrumpiendo la vida doméstica de Nate y alimentando su obsesión. Sam refuta esto y luego pregunta por qué Sally está con ellos. Sally afirma que alguien tiene que estar allí para vigilar a Nate. Nate regresa después de terminar la llamada telefónica y los tres se preparan para irse. Cuando llegan a las tierras altas de Escocia, Shane y Nate miran su mapa del área. Sally se queda en su hidroavión y se mantiene en contacto por radio. Mientras los hermanos se dirigen hacia el cementerio, Shoreline, la organización paramilitar de Nadine Ross, que trabaja para Wraith, los obstaculiza periódicamente. Luego encuentran la tumba de Avery y al notar que el cráneo en la lápida se asemeja al sigilo de Avery, cuando se gira de lado, revelan una entrada secreta a una cripta. Descienden y descubren tres estatuas de Jesús, el ladrón arrepentido Dimas y el ladrón Gestas. Después de resolver un rompecabezas de luz que abre una ventana, usan las marcas en el vidrio para triangular hacia dónde ir a continuación. Para continuar deben regresar a donde Wraith se instaló. Pasan a través de las patrullas de Shoreline y los dos encuentran una cueva debajo de la catedral. En el interior hay más pruebas y peligros que superar. Los dos escuchan brevemente a Nadine y Wraith a través de una grieta en la pared antes de continuar. Pronto llegan a una gran habitación con un juego de balanzas en el centro, sosteniendo una cruz con joyas y un montón de monedas. Sabiendo ahora que los acertijos con los que se han encontrado eran pruebas para reclutas anteriores, Sam solo recoge una de las monedas. Esto desencadena una secuencia en la que se encienden las antorchas de la habitación, creando un mapa de Madagascar y Kings Bay, la bahía del rey. Nadine entra en acción y Nate la engaña para que recoja la cruz. Esto activa una trampa colapsando el piso y desestabilizando toda la cueva. Sam y Nate luchan para salir de la catedral y volar con Sally. Más adelante, el trío se dirige a Madagascar utilizando la imagen de un volcán de la moneda, similar a una de Bahía del Rey, para señalar su ubicación. Los tres se dirigen al volcán encontrando torres marcadas con los sellos de los capitanes piratas de la época de Avery y finalmente encuentran una torre marcada con el sello de Avery y descubren un mapa que revela la ubicación de las 12 torres y sus sellos. Usando la moneda, que también está acuñada con un sello, reducen la mejor ubicación posible del tesoro de Avery a 2 torres en los extremos expuestos de Kings Bay. El trío se divide, Sam se dirige a la torre de Joseph Farrell y Nate y Sally se dirigen a la torre de Edward England. Mientras Sam se ocupa de su propia torre, recibe llamadas y mensajes de texto de Nathan solicitando ayuda para identificar los sellos pirata. Y finalmente la confirmación de que Nate y Sally están en la torre correcta. Antes de que puedan encontrarse, Nathan llama a Sam para advertirle sobre Wraith, que ha pirateado sus teléfonos. Shoreline tiende una emboscada a Sam y se ve obligado a huir en una motocicleta. Nate alcanza a Sam después de una larga persecución, pero choca con un camión. Después de que Nate sale de debajo de su auto en llamas y dispara a 2 mercenarios de Shoreline, Sam regresa por él y lo sube a la motocicleta. Son perseguidos por una APC por las calles y el astillero, pero lo obligan a estrellarse y explotar. Regresan al hotel y se reagrupan con Sally. Un cifrado latino que Nate y Sally descubrieron en su torre apunta a la existencia de Libertalia, la legendaria utopía pirata que probablemente fue fundada por Avery y los otros 11 capitanes
que había reclutado. Cuando entran en la habitación del hotel de Nate, Nate se encuentra a Elena, que está enfadada porque Nate le mintió sobre el trabajo en Malasia y la existencia de Sal. Elena deja a Nate y es seguida por Sally, quien se queda atrás para vigilarla. Nate y Sam continúan hacia una isla representada en el mapa que habían descubierto. En la isla resuelven complicados acertijos que los dirigen a otra isla, más grande, donde esperan que se encuentre Libertaria. Justo cuando está a punto de irse, llegan los mercenarios de Shoreline y se avecina una tormenta. Nate y Sam corren hacia la isla más grande mientras son atacados por naves de Shoreline. Antes de que puedan llegar a la isla, su bote es embestido por un barco de Shoreline más grande, separando a Sam y Nate y abandonándolos a ambos en la isla. Después de que pasa la tormenta, Sam usa su linterna para enviar códigos Morse a Nate como señal, pero no ve la respuesta. Más tarde en la jungla se reúne con Nate después de escucharlo trepar por una pared de roca. Sam está ansioso por continuar, pero Nate lo detiene y pregunta qué están haciendo. Sam descarta su preocupación, instigando inadvertidamente una discusión. De repente Nate descubre una placa del sello de Avery escondida detrás de unas enredaderas. Siguiendo esta placa, se encuentran con los restos de una civilización perdida, llamada Libertalia. Sam expresa su entusiasmo por el descubrimiento y se dirigen al tesoro. En el camino encuentran pistas sobre una rebelión y una guerra civil que destrozó a los habitantes de Libertalia. Cuando llegan a las salas del tesoro, ven que ha habido restos de una batalla en los escalones de la entrada y encuentran la sala de almacenamiento principal. Según los manifiestos y la evidencia, Nate y Sam concluyen que los 12 fundadores de Libertaria les robaron a los colonos y se quedaron el tesoro para ellos, manteniéndolo a salvo en el vecindario donde vivía New Devon. Mientras se dirigen hacia él, utilizando un mapa parcialmente destruido en el techo del edificio del tesoro como guía, son emboscados por mercenarios de Shoreline. Luego los hermanos se enfrentan a Nadine, quien sin ayuda los supera en una pelea cuerpo a cuerpo. Justo cuando obtienen la ventaja llegan Wraith y otros mercenarios. Después de intentar llegar a un acuerdo, Wraith revela que él fue quien liberó a Sam de la prisión y que Héctor Alcázar había sido asesinado más de 6 meses antes. Traicionado y furioso, Nate todavía negocia con Wraith por su seguridad cuando apunta su arma a Sam, alegando que Wraith los necesitará. Wraith accede, pero solo por Sam. En su intento de ejecutar a Nate, Sam recibe la bala, pero accidentalmente golpea a su hermano menor por el acantilado. Sam es entonces hecho prisionero por Wraith y Shoreline, obligado a liderar el camino hacia New Devon. Sam los lleva a la ruinosa mansión de Avery y en el interior encuentran un pasaje secreto que conduce a una serie de túneles llenos de trampas explosivas. Sam consigue una oportunidad de huir de Shoreline después de llevarlos a una de las trampas de Avery y busca refugio en un barco hundido. Pronto se reencuentran con Nate y Elena y luego con Sally. Aunque los tres planean volar fuera de la isla, Sam se muestra reacio y le ruega a Nate que encuentre el tesoro con él usando un atajo que Wraith no conoce. Nate, al ver que su propia obsesión aumenta en Sam, se niega y explica que ya no son niños con algo que demostrar. Sam intenta refutar esto, pero con Elena y Sally respaldando a Nate, él acepta irse con ellos. Los cuatro atravesaron una ciudad portuaria para llegar al hidroavión de Sally, que está atracado cerca. Se encuentran con un sistema de transporte ferroviario aerorudimentario y lo utilizan para cruzar una gran brecha. Después de que Sally y Elena llegan al otro lado, Sam se queda para ayudar a Nate a subir. Sin embargo, el soporte de la plataforma se rompe y al quedar colgado, los dos hermanos se separan cuando saltan a lados opuestos. A pesar de la facilidad con la que Sam puede saltar y reunirse con ellos, se detiene cuando se da cuenta de que está en el camino correcto hacia el atajo. Al verlo vacilar, Nate le ordena que no se vaya. Mintiendo que no lo seguirá, Sam se disculpa por todo, ignora a Nate y sigue adelante. En la cala donde Avery escondió su barco, Sam roba uno de los barcos de Shoreline y se dirige hacia él, seguido por Wraith y Nadine. Sam activa una trampa y desencadena una explosión, lo que resulta en la rotura de una viga de soporte, inmovilizándolo y dejándolo inconsciente simultáneamente. En la bodega del tesoro, Sam se despierta más tarde con un barco en llamas y Nate y Wraith peleando uno contra el otro.
Al ver que Wraith tiene la ventaja, empuja otra espada hacia Nate. Nate mata a Wraith arrojándole un montón de tesoros y luego va a ayudar a San. Aunque inicialmente cooperó con Nate, San se da cuenta de la inutilidad y trata de convencerlo de que se vaya sin él. Nate se niega y usando un cañón abre un agujero en el barco. El agua inunda la bodega, lo que le da a San suficiente palanca para empujar la viga hacia arriba y nadar por debajo de ella. Él y Nate luego escapan del barco y nadan hasta donde Elena está esperando. Más tarde regresan a Madagascar a bordo del avión de Sally. En el muelle los cuatro se despiden. San abraza a Elena y sin que ella lo sepa desliza varias monedas de Libertalia en el bolsillo de su chaqueta como regalo. San y Nate cierran el libro sobre la aventura de su infancia aunque San no está satisfecho. Nate razona que el viaje siempre es más satisfactorio que el destino. Se separan de San, que planea ponerse al día con los logros de Nate. Por su cuenta, San y Sally discuten lo que piensan hacer ahora. Sally explica que antes de que Nate lo arrastrara a la aventura había estado trabajando en un trato con algunas personas sin escrúpulos. Con un interés despertado, San pregunta indirectamente si Sally aceptará su ayuda, afirmando que es lo suficientemente bueno. Sally está de acuerdo y los dos se asocian. En una aventura posterior, San trabajó con Chloe para recolectar el colmillo de Ganesh y obtener el disco de Asaf, pero desapareció, lo que llevó a este último a pedirle a Nadine que él la ayudara. San trabaja con Asaf como un autoproclamado experto en Hoysala, poniendo a Asaf y sus hombres en círculos para comprarle a Chloe algo de tiempo para rescatarlo. Asaf finalmente se entera de que San estaba encubierto y no es un experto. Luego lo tiene atado mientras atraviesa los túneles. Después de que Asaf captura a Chloe y Nadine, San se sorprende al ver a Nadine con los dos discutiendo hasta que llegan a la cámara central. Chloe se ve obligada a resolver el rompecabezas a pesar de las afirmaciones de San de no darle a Asaf lo que quiere. Después de que Chloe resuelve el rompecabezas, Asaf coloca una trampa y los deja que se ahogue. Chloe, usando su ganzúa, salva a Nadine mientras esta última salva a San rompiendo sus esposas con una piedra. Los tres sobreviven y se dirigen hacia el grupo de Asaf para conseguir el colmillo. Aunque reacio a trabajar con Nadine, como saben, era parte del grupo de Shoreline que había contratado Wraith, debido a que su último encuentro en Libertaria se queda con ellos y finalmente salva al primero al evitar que Orca la mate. Al recuperar el colmillo, Chloe se entera de que Asaf lo cambió por una bomba a bordo de su tren para destruir la ciudad. San está de acuerdo con su plan de detenerlo, ya que Chloe dice que está cansada de huir. Nadine le ordena a San que deje el asiento diciendo que ella llamó a todo este plan loco. Conduciendo hacia el tren, San se ve obligado a quedarse atrás en el Jeep cuando Chloe y Nadine saltan a bordo del tren. San lucha contra los insurgentes cuando Chloe regresa conduciendo un jeep robado y le dice a San que tiene que cambiar las vías del tren. Los dos lo hacen con éxito y San se queda atrás para lidiar con los insurgentes mientras Chloe regresa al tren para ayudar a Nadine. San encuentra a Chloe y Nadine con vida después del accidente del tren y se entera de la muerte del tirano Asaf. Mientras contemplan la ciudad, San hace un pequeño juego de burla proclamando que perdió el colmillo antes de revelarlo, lo que hace que Nadine lo golpee y pierda el último cigarrillo que estaba fumando. Chloe y Nadine se convierten en socias comerciales, como San intentó preguntarle antes y ella le dijo que no, y la primera afirma que le van a entregar el colmillo al Ministerio de Cultura por una gran cantidad de dinero para ahorrar de San. En la escena del crédito, San intenta persuadir a Chloe y Nadine para vender el colmillo con el accionista privado en lugar de venderlo al Ministerio de Cultura para ganar más dinero. Pero un chaval amigo de Chloe y Nadine lo silencia para no arruinar el momento y le entrega una rebanada de pizza. Años más tarde, San y Sally siguen siendo amigos, pero se retiraron del negocio de la búsqueda de tesoros. Visitan periódicamente a Nate, Elena y su hija Cassie en su casa junto a la playa. También le recuerdan a Drake que no ponga más cerveza de mierda en el refrigerador. Al igual que su hermano Nate, San es un hombre blanco con cabello castaño. Sin embargo, a diferencia de Nate, la línea del cabello está más retrasada. Tiene un tatuaje que se hizo en la prisión en el lado izquierdo del cuello de varios pájaros en vuelo, que podría ser un símbolo de libertad. Es alto, con un cuerpo musculoso, tiene un segundo tatuaje en su hombro izquierdo que representa una baraja de naipes.
y un tercer tatuaje de una estrella en el lado izquierdo de su pecho que se puede ver en la escena de mitad de créditos de Uncharted: El legado perdido. También tiene tres cicatrices en el lado izquierdo del estómago y presumiblemente tres también en la espalda de donde le habían disparado en la fuga de la prisión. Normalmente usa jeans azules, una camisa azul clara de manga corta con botones y una camiseta marrón debajo. También se le ve con una chaqueta de sherpa azul y con una camisa oscura debajo. Más tarde se le verá vistiendo una camiseta sin mangas blancas y una camisa hawaiana azul mientras trabaja con Chloe. También usó brevemente un par de gafas de sol negras, pero las abandonó cuando se rompieron. Sam comparte la inclinación de su hermano por el sarcasmo y su sentido del humor. Cuando buscan los diarios de su madre, en la supuesta casa vacía de Evelyn, él le dice que él siempre ha sido el divertido después de hacer una broma. Pero Sam también es muy mentiroso y manipulador, llegando a ser tan experto en el tema que es capaz de inventar mentiras tremendamente realistas. La característica más definitoria de Sam es su amor por su hermano menor, y cuando eran más jóvenes Sam trabajó para apoyarlos a ambos e incluso rastreó los viejos diarios de su madre para tratar de ayudar a Nate a lidiar con el dolor con su muerte. Sam parece ser un fumador empedernido, ya que en numerosas ocasiones a lo largo de las campañas se le ve encendiendo un cigarrillo. En uno de los capítulos, Sam dice que le tiemblan las manos, aunque no está seguro de si era por anticipación a encontrar el tesoro o por abstinencia de nicotina. Una carta de Liz Sally en el epílogo informa que ambos dejaron de fumar de golpe y no han fumado ni una vez en 12 meses. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya sido útil e interesante. Y antes de terminar, vamos a hacer un pequeño recorrido por todos los canales creados por EBM Informática. Y así, si alguna temática de alguno de ellos les interesa, pues pueden acceder a ellos fácilmente. Bien, el primero y el canal más grande es el canal de EBM Informática, donde tenemos tutoriales de todo tipo de actividades del mundo de la informática. Tenemos cursos completos como de Word, Excel, Access, Photoshop, trucos y diversas explicaciones de aplicaciones normalmente de PC, que les pueden ser muy interesantes. El canal de Seven, Historias para Gente Interesante, donde hablamos de diversos temas de historia, de cultura general, misterios, ficciones sonoras. Un poco repasamos pues todo tipo de intereses culturales que están muy bien. Tenemos luego un canal de cine en blanco y negro, donde hablamos de la época dorada del cine y sobre todo nos basamos pues eso, en los pioneros del cine y en todas las películas que se hicieron en blanco y negro y que tienen ese romanticismo, esa época romántica más nostálgica del cine. Otro canal de cine, pequeña gran pantalla, bueno, de cine y televisión, donde hacemos rankings de películas, publicaciones de todas las películas de un actor o una temática, y lo mismo con las series de televisión. Bien, tenemos luego el canal de biografías de ficción, donde hacemos biografías de personajes ficticios. Buscamos un personaje, ya sea de novela, de serie de televisión, de película, de cómic o de videojuego, y trazamos una cronología, una vida como si hubiera existido. Además, también tenemos una sección que se llama Lugares Ficticios y también hacemos biografías reales. Y una vez por semana tenemos el canal de Podcast Desordenado, que es un canal más que nada para escuchar, donde pueden escuchar un poco diversos temas de misterio, temas de cultura, temas de historia, de cine, pero para un modo de poder escucharlo sin tener, digamos, que mirar a la pantalla, con un índice y bastante bien organizado. Y para finalizar tenemos el canal Just Surrender, donde tenemos curiosidades de videojuegos, historias de videojuegos y gameplays o walkthroughs, soluciones completas en un solo vídeo de algunos de videojuegos que más me gustan, sobre todo del tema de aventura gráfica. Pues muy bien, muchas gracias y hasta el próximo vídeo.